La temporada lírica 2016 del Teatro del Parque del Conocimiento, presentaremos este año la ópera Elixir de Amor de Gaetano Donizetti. Esta es una ópera cómica en que realmente se narran un poco las desventuras de Nemorino respecto a su amada Dina, y que, bueno, se le ha dado una apuesta muy alegre, muy vivaz. Todo lo que tiene que ver con la apuesta que vamos a estar presentando está a cargo de las hermanas María Paz y María Concepción Perré, en tanto que la escenografía, el vestuario, trabajo de Luciana Fornasari. Y vamos a poder contar con dos elencos muy importantes de cantantes para las cuatro funciones en que están programadas esta ópera. Tiene una gran participación el coro estable, la orquesta de cámara, pero también tenemos que destacar en esta producción que trabaja todo el área de teatro, desde la escenografía, todo el área técnica, escenotecnia, la parte de maquinaria escénica, luz, sonido, y también otras áreas logísticas, como ser la parte del sobretitulado, para que de esta manera, esta ópera que la estamos haciendo en su idioma original, que es italiano, nosotros podamos leer y seguir un poco la historia. Yo creo que es una gran propuesta que está presentando el Parque del Conocimiento, y seguir en esta línea de presentación de producciones líricas que día a día va creciendo y nos lleva a ser, digamos, como un punto importante en la producción lírica del país, el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento, que año a año estamos presentando nuevas producciones. Así que invitamos a todos a acompañarnos con esta nueva producción que se va a estrenar el sábado 14 de mayo a partir de las 21 horas en el Teatro Lírico. Se repiten funciones el domingo 15 a las 19, lunes 16 y martes 17 a las 21 horas. En esta oportunidad sí vamos a cobrar una entrada que realmente es muy accesible, muy popular. Van a haber localidades de 100 pesos y otras localidades a 50 pesos. Estas entradas se pueden adquirir en la recepción del teatro, en el Parque del Conocimiento, y también en el Centro Cultural Vicente Cidade a partir del próximo martes.